¿Qué tal, gente? Sean bienvenidos aquí a un nuevo video en el canal de León Enamorado. Y hoy vamos a hablar sobre una película bastante reciente. Se acaba de estrenar el mes pasado, el mes de septiembre, Malignant. So, Malignant, como acabo de mencionar, se estrenó bastante reciente. La película ahorita está disponible en HBO Max por si la quieren ir a ver. Y la verdad es que se los recomendaría. Si están viendo este video, se van a spoilear. Quiero hablar de spoilers. No hay manera en la que yo pueda hablar de esta película sin hablar de spoilers. Porque la película, pues dice que es una película de miedo, al menos eso dice el trailer, eso te puede sugerir su póster, pero la película es una película de miedo por 15 minutos nada más. Ahora, si no quieren saber nada más, o sea, si solo se quieren ir con esa información, váyanse, vean la película y regresen. Ahora, los que se quedaron, o los que ya volvieron, vamos a hablar más a detalle, pero primero, ¿de qué se trata Maligno? Maligno se trata de esta muchacha enfermera embarazada que pierde a su bebé después de que una entidad malvada ataca su casa y mata a su novio. Ahora, se escucha como cualquier otra película de miedo, pero como mencioné, esta película se convierte en otra cosa después de 15 minutos. Después de que ese bebé se muere, esta película es algo completamente diferente que ni siquiera entendés qué está pasando. Y eso fue algo que no me perturbó, pero así como que estuve cuestionándome toda la película. ¿Esto es una parodia? ¿Qué es esta película? Porque estuve todo el rato preguntándome, ¿me tengo que tomar en serio esto o no? Porque la película, hay momentos en los que los personajes dicen un pedazo de información tan nada relevante, pero la película te mete una música así de wow, qué gran información nos acaban de dar. O sea, cada cosa que los personajes te dicen, que puede ser la cosa más aleatoria del mundo, la película la trata como que es que te acabas de dar cuenta que Bruce Willis estaba muerto en el sexto sentido. O sea, te lo toma tan en serio, y ahí es donde yo estaba craneando. Es como que, espérate, ¿esta película va en serio o no? Sydney, I'm adopted. Porque yo al principio se la toma en serio, se la toma bastante en serio, pero luego empieza a meterte ese tipo de cosas. Es como que, uy, espérame, creo que la estoy viendo mal. Estoy viendo mal esta película. Ahora, después de que se muere el novio, la película deja de ser una película de miedo y se convierte en una investigación criminal. Así es. ¿Y por qué será esto? Pues resulta, ¿ok? Y les voy a, este es el twist de la película. Nuevamente voy a hablar de spoilers. Resulta que nuestra protagonista, cuando era niña, tenía un teratoma. Ahora, si no saben qué es un teratoma, es un tumor que tiene diferentes tejidos, que puede ser tejido muscular, tejido óseo. Pero en esta película, el teratoma está vivo, le salieron piernas, le salieron patas, le salió cara y comparte parte del cerebro con la protagonista. ¿Ok? Y pues este tumor le pusieron el nombre Gabriel, no sé por qué, pero Gabriel se comunica con nuestra protagonista. Gabriel puede crear ondas de radio para poder hablar a través del radio. Es un tumor Saiyajin, ¿ok? Es un tumor nivel Goku. Entonces, este tumor, cuando la muchacha esta estaba niña, la tienen en un hospital que parece el castillo de Drácula, este hospital, y entonces viene, la quitan el tumor, se lo quitan, pero como esta parte del cerebro no se la pueden quitar porque es parte del cerebro, lo que hacen es meterle al Gabriel, la cara de Gabriel, en su cráneo y cerrárselo, ¿no? Ahora, al principio de la película, el novio de Emily, de Madison, perdón, el novio de Madison la empuja contra una pared y le rompe aquí, y eso despierta a Gabriel. Y la película te explica que despertaron a Gabriel y ahora Gabriel tiene posesión del cuerpo de la protagonista y se mira tan estúpido. O sea, se mira tan ridículo porque es un cuerpo dado vuelta, porque Gabriel está aquí atrás. Entonces es un cuerpo así dado vuelta y así anda atacando. Anda atacando mientras la cara de la protagonista está así como que, ah, así. Es que, ahora,
después de que esta película se convierte en una investigación criminal, después se convierte en V de Venganza, y por último la película se convierte en John Wick. De la nada la película se convierte en John Wick y nuevamente es tan chistoso ver un cuerpo dado vuelta peleando con policía. Man, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? O sea, ya hacía falta una película así de mala. Y ese es el peor con esta película. Esta película es intencionalmente mala, pero te tenés que cuestionar en ese momento si es intencionalmente mala, ¿de verdad es mala? ¿Eso no técnicamente la hace buena? Yo creo que en retrospectiva, la película es entre buena y mala, porque vaya, es intencionalmente tonta, está muy claro, ¿no? Está demasiado claro que es muy tonta la película, pero al mismo tiempo su revelación no funciona mucho porque este tumor, o sea, literal, es un tumor al que le salieron patas. Este tumor, al principio de la película, como todavía no sabes el twist, pues él parece un fantasma, ¿no? Parece una entidad que se teletransporta de un lado a otro, desaparece y no sé qué. Y la película, o sea, cuando ya te das cuenta de qué es lo que de verdad está pasando, no tiene sentido que pueda desaparecer porque lo único que está haciendo el tumor es poseer el cuerpo de la prota. Entonces realmente no tiene ningún sentido. Y luego al final de la película la protagonista literal es que es tan mala esta película. La man viene y dice, no, yo soy valiente y soy fuerte. Y ya encierra al... como el tumor está dentro de su mente. O sea, la man se mete en su mundo mental como cuando Naruto hablaba con el zorro de las nueve colas. Y literal lo mete en una cárcel como al zorro de las nueve colas. Ay, Dios mío, ¿qué es esto? Man, si quieren pasar un buen rato, aunque la película no tenga sentido y cuando la vean de regreso, tampoco va a hacer mucho sentido. Pues mírense Maligno, la verdad es que está muy divertida esta película. Mínimo me reí, mínimo me dio mucha risa ver la cara de muerta de la prota en la parte de atrás de un tumor. Un tumor John Wick. Un tumor John Wick contorsionista. Ay, men, mírense esa película. Yo creo que con este video va a ser ya el último del especial de terror que estaba haciendo. Ya me quemé, la verdad, me maté este mes de octubre haciendo esto. No fue muy buena idea. Si tuviera que decirles qué podría tener yo más adelante en este canal, no sé. Realmente no lo sé. He pensado hacer un vlog de qué he estado haciendo con mi vida. Recientemente, ya que han habido cambios desde la última vez que hice aquel video de por qué me gustan tanto las películas o aquel video donde me arrestan por decir malas palabras, ahí como que explico un poco de mi vida así en modo parodia, pero pues lo expliqué. Así que ya ha pasado un rato, me gustaría tenerlos al tanto un poquito. ¿Y qué más? Estoy viendo Bleach otra vez. Bleach es mi anime favorito, por si no lo conocen. Y me gustaría hacer como que ya va a salir la nueva temporada del anime, por fin van a adaptar el último arco del manga. Me gustaría, pues, dar una reseña slash resumen de las temporadas de Bleach, porque lo he estado viendo otra vez. Ahorita voy por la Sociedad de Almas, ya casi termino la parte de la Sociedad de Almas. Y pues quisiera, ya que muchas personas van a decir, no, es que es muy largo, no lo quiero ver. Bueno, pues aquí les voy a hacer un resumencito así bonito, ¿no? Entonces sí me gustaría hacer eso, empezar, o sea, ir temporada por temporada para que el video no sea de 3 horas. Así que sí, ese es mi plan por ahora. Así que bueno, gente, yo me despido, soy el León Enamorado, creo que hace como 17 videos no digo una despedida, así que bye.